Señores y señoras, hoy día estamos en Máquinas Mari, en la Zuazilda 975. Estamos presentando aquí las máquinas electrónicas, convencionales, semi-electrónicas también. Trabajamos mucho con la marca Jack. Nuestros precios son incomparables. Tenemos galonera, tenemos overlock, tenemos Zeta. Incluso te presentamos también nuestras cortadoras. Aquí en Máquinas Mari estamos en Casa Verde, es en la Zuazilda 975. O nos puedes llamar al número de celular, el 96726-5895. Máquinas Mari siempre hace un atendimiento especializado y lleva el producto hasta tu casa. Así que puedes entrar en contacto con nosotros, que distancia no es el problema. Venga con Máquinas Mari. Comenzamos la sentencia y el juzgamiento del cabo Franklin por 2, 3, 4, 5 homicidios culposos y doloso. ¿La acusación tiene algo para hablar? Sí, señor. El joven Franklin ha asesinado a sangre frío a soldados, compañeros, padres de familia, compañeros del sector de trabajo donde él mismo planteaba. A sangre frío disparó sobre la cabeza de ellos. Hicimos la pericia de las balas y todas las balas salieron de la arma de Franklin, arma dada a él en el comienzo desde que él fue policía en nuestro sector. Aparte de eso, nosotros también hemos encontrado vestigios de huellas en los cuerpos de las víctimas. Las víctimas, ellas fueron asesinadas a sangre frío, entesadas en terrenos baldíos. Franklin, aunque se niegue esto, fue él que los entesó. Aquí están las sopas recogidas por la pericia. La pericia nos informa que estas sopas contienen las huellas, las digitales particulares de Franklin. Señor Franklin, ¿usted reconoce esta arma? Sí. ¿Esta arma es tuya? Sí, señor. Esa arma es mía. Pues bien, meritísimo. Esta arma fue encontrada en la escena del crimen, en el último asesinato. ¿Usted mató a estos soldados? ¿Tú los conocías? Yo no los maté. Fue Jorge. ¿Jorge? Sí. El investigador Jorge. Él los ha matado. Yo no maté a nadie. ¿Usted tenía permiso para estar en estos lugares? ¿Usted tenía mandato? No, yo solo estaba haciendo una investigación acompañando a Jorge, que es investigador del sector superior. Jorge, él me ayudó a desvendar el caso y yo también lo ayudé. Él estaba investigando mi caso. No, esa no es la pregunta, Franklin. ¿Usted tenía o no tenía autorización?
No, señor, yo no tenía. ¿Y por qué usted estaba en esa escena del crimen? Y como dije, para acompañar a los Jorge. ¿Cuál Jorge? No existe ningún Jorge. Meretísimo. Jure. Jurados. El Jorge no existe. Y Franklin estaba en estos lugares. ¿Por qué él ha planeado matar a esas personas? Por venganza. Él trató de hacer eso, pero ¿venganza de qué? ¿Alguna pelea? ¿Alguna confusión? Eso tienes que respondernos tú, Franklin. La verdad es que el juzgamiento estaba haciendo todo contra mí. Y mi defensa, señor Meretísimo, jurados, Franklin no se recuerda de nada. Franklin, ¿tú has disparado en tu hermano? No, yo no disparé en él. ¿Tú alguna vez intentaste matar a tu hermano? No, nunca. Tú eres corrupto, Franklin. Jamás. Yo odio la corrupción y esa fue una de las razones por que yo me envolví en esa investigación, porque yo soy contra. Yo soy contra la corrupción. Yo soy contra la corrupción y yo vi cosas cesadas. Y yo quería, de alguna manera, hacer algo y no quedarme parado. Muy bien. Muy bien. Ahora dígame, ¿tú te recuerdas de esto? Yo no me recuerdo de nada de esto. ¿Y cómo explicas tus huellas en la escena de crimen? Yo no sé. Meretísimo, pido por favor para llamar a mi testigo oficial, el psiquiatra de Franklin. Doctor Grover. Doctor Grover, ¿usted alguna vez conoció a Franklin? No. Solo después que él se volvió mi paciente. ¿Usted es familiar de él? No. ¿Usted quiere defenderlo a él? No. Yo solo hago el examen médico, psíquico y doy los resultados. Dígame, doctor, ¿Franklin es loco? Yo no llamaría de loco. Mas Franklin tomó un balazo en la cabeza. Eso ha ocasionado que él tenga un tipo de consecuencia. La cabeza de Franklin sufrió algunas alteraciones. Tuvimos un nervio cefálico que casi fue atingido, mas fue dañado, haciendo con que Franklin pueda tener disturbios, alucinaciones y mismo esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia, doctor? Perdone mi ignorancia. Es cuando alguien crea una fantasía, un personaje en su mente, para poder sustituir sus actos por este personaje. En este personaje él descarga todos sus deseos, sea de amor, de odio o venganza, para que las cosas que él haga sean fantasiadas y sustituidas por este personaje. Así, él se libra del peso de la culpa y acusa a otra persona. Es una autodefensa de la mente para poder justificarse a sí mismo. Doctor Grover, ¿usted cree que Franklin está con esquizofrenia, con disturbios y delirios? Sí, yo creo que sí. ¿Usted cree o tiene seguridad?
Eu tenho exames concretos que Franklin está passando por um problema de distúrbio. Então, esse Jorge que ele disse é inventado? Não é inventado. Ele talvez pode ver essa pessoa mesmo, mas é coisa de sua mente. Doutor, então você crê que foi Franklin que matou a sua irmã? Sim. E a los outros policías também? Sim. Você crê que Franklin deva ser preso? Eu creio que Franklin deve ser tratado. Porque isso não foi a consciência autêntica dele. Foi esse sentimento de zábia, de vingança que tomou o controle do volante e o dominou. Franklin necessita ser internado urgentemente. Ele não pode estar livre. E por mais que lo prendam, ele será um peligro dentro da cárcel também. Meritíssimo. Sem mais perguntas. Dr. Grover, eu me recuerdo desse dia. A acusação começou a falar com o doutor. Se Franklin não foi o que ha hecho isso, e foi a consciência de ele e todo isso, seu subconsciente e muito mais. Doutor, esses sentimentos de zábia, de rencor, de vingança, vêm de seu personagem que ele ha criado ou vêm de Franklin? Todo vem de Franklin. Então, Franklin poderia ahorita alçar uma arma e matar a todos os que estamos aqui e dizer mañana que foi esse tal de Jorge? Sim. Franklin é um peligro neste exato momento para os que estamos aqui? Sim. Meritíssimo. Um homem que mata tem que ir preso e não ser livre. Fueron 2 meses de juzgamiento. 2 meses siendo juzgado por estas personas. Y al final, jurados, pónganse de pie, por favor. ¿Los jurados tomaron alguna decisión? Sí, señor. De 10 jurados presentes, 8 contra 2. 2 personas votaron que Franklin es culpable por conciencia. Y 8 personas votamos que Franklin cometió el acto y es culpado, pero tiene problemas mentales. Pónganse todos de pie. En esta corte vamos a decidir el punto final de esto. Franklin, tú vas a pasar en el sector psiquiátrico, internado hasta recuperación pronta. Y de esa manera, por inconsciência, não vas a ser preso em la cárcel. Deve ser internado imediatamente a um centro psiquiátrico com urgência. Eu não estou louco, meritíssimo. Ellos me están queriendo callar. Yo no estoy loco. Internenlo. Yo no estoy loco. Yo les juro. Yo no estoy loco. Todos los lugares que él ha descubierto que había niños no existen.
Los lugares de prostitución donde dice que había niños y mujeres no existen. Ninguna niña fue encontrada. Ninguna niña fue encontrada. Ningún niño. Ningún cuerpo. A no ser las personas que él mismo haya matado. Yo no soy loco. Yo no estoy loco. Yo juro que no estoy loco. Yo no estoy loco. Jorge no existe. Caso encerrado. Amor, no les creas nada, amor. No les creas nada, cariño. Yo te amo, mi amor. Vas a cuidar a nuestros hijos. Franklin, Franklin, ¿qué vamos a hacer ahora? Franklin. Colóquenle una inyección. Colóquenle una inyección. Por favor, no haga eso. No hagan eso conmigo. Yo no estoy loco. Es verdad que ellos había niños. Había niños. Franklin, vamos a tomar una inyección más. No, por favor. Ya no aguanto esas inyecciones. Es para tu tratamiento, necesitas. Por favor. Yo no aguanto más. Me están dopando mucho. Me están dopando mucho. Yo no aguanto ya. Por favor. Una inyección más. Te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien. ¿Ah? Yo no soy loco. Yo no maté a nadie. Yo no soy loco. Algunos días después. Comandante. Comandante. Y ya lo hemos enterrado al tipo. ¿Seguro? Sí. Hemos pagado al sector también, para que nadie hable nada. Y sus familiares, dice Jorge. Los matamos a todos. Nadie va a descubrir nada. Y Franklin. Franklin está en el hospicio. Y los niños. Los niños ya fueron transportados para fuera de la frontera. Muy bien. La próxima carga llega semana que viene. No se olvide. Y de esta vez, con más cuidado. Ha 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 ha
Suéltenme de aquí. Suéltenme de aquí. Suéltenme de aquí. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Yo no estoy loco. Por favor, no, te debes esa vacuna, no, esa inyección, no. ¡Suélteme de aquí! La policía es corrupta. Y yo no estaba loco. Esta. Es mi historia.